Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Frente, en el cual dos medios de comunicación pues comentamos los temas más relevantes que se han registrado esta semana en materia social, política, pues en todo en el entorno en el cual pues nosotros vivimos nuestro día a día. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estarles compartiendo con ustedes pues algunos temas de suma relevancia que hemos tenido durante esta semana y que se los hemos presentado a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Mi nombre es Daniel García, director general de Enlace Zapotlán, y saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Muy bien, Daniel, buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros otro viernesito para platicar en torno a lo acontecido esta semana, que estuvo más o menos, estuvo tranquilona. Estuvo tranquilón, ha habido algunos temas que, si bien es cierto, la semana pasada comentamos uno en específico con el tema, pues, las decadencias que sigue teniendo la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. De hecho, bueno, creo que fue también una buena oportunidad, puesto que hay una comitiva de personas que han venido desde Longmont, Colorado, y que creo yo que todavía por aquí andan de visita. Y hace unos días, Milton, pues fueron a ver el extraordinario, ese camión que nos mandaron de allá de Longmont, Colorado, ese camión que se volvió a echar otros No, pero se lo trajeron en grúa. Ah, sí, lo trajeron en grúa. No, acuérdate, pues, que presentamos el video cuando llegó, cuando se les cae al bajarlo de, ¿sí?, la grúa. Sí. Y la verdad, pues bueno, los mensajes por ahí que veíamos a través de redes sociales eran, pues, que estaban muy agradecidos por el tema del equipamiento que había recibido Protección Civil. Claro, que es una herramienta fundamental el camión, pero no hay equipamiento todavía Lo curioso es que han dado dos camiones y nomás les enseñaron uno. Ponte al otro, el del año pasado. Ah, sí. Digo, como está en el taller, que de ahí no sale del taller, eso no lo presumieron. Sí, o sea, y la verdad, platicaba con algunas personas yo durante esta semana, incluso aquella inundación que se registró allá en la CTM, en algunas calles, incluso algunas casas que resultaron pues afectadas. Nosotros solíamos ver a los elementos de Protección Civil con un, voy a decirlo de esta manera, tengo entendido que tiene otro nombre, pero un tipo como mameluco. Es un pantalón que va hasta aquí, que lleva unos tirantes, pero que es un impermeable, Milton, especial precisamente para este tipo de sus cuestiones. Botas de plástico, ¿sí?, largas, casi hasta la rodilla. Sí, es que es una bota que va impregnada y que se basa junto con ese impermeable, precisamente para ese tipo de situaciones. Y la cuestión, pues, es de que, ¿no?, vimos a los elementos con su pantalón, ese, el normal. Sus botas. Pues sus botas, no sé hasta qué tanto. Tobillo. Estaban casi los 50 centímetros en la vía pública, de lo que alcanzó el agua. Sin guantes y nada. O sea, todas las bocas de tormenta se taparon por el tema de la basura. Pero como tú sabes, las corrientes se llevan a lo que se encuentra, ¿no? Y bueno, pues antes no se encontraron con vidrios, con algo, con un objeto punzocortante, perdón, que hubiera puesto en riesgo la integridad de alguno de los elementos. Entonces, bueno, pues yo ahí completaría que todavía le falta equipamiento a esta unidad. De hecho, no les han entregado los uniformes de este año. No. Pero bueno, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que sucede. Esto es como para retomar un poquito lo que comentamos la semana pasada y lo que, pues, se dio a ver el día de, bueno, ¿no?, se dio durante esta. Y que estamos viendo cada semana cuando llueve, ¿no? Sí. Que hay inundaciones, es la misma imagen que estamos percibiendo, de que no traen equipo. Y ellos mismos lo dicen, no lo tenemos, no lo han entregado. Y pues trabajando con 4 o 5 elementos por turno, pues también está complicado. Pues también está complicado. Pero bueno, vámonos a ir con un tema, Milton, también en específico. Era, yo creo que nomás había que retomar un poquito lo que sucedió la vez pasada, pero
Lo que nos importa en este momento, Milton, es precisamente lo que se registró durante esta semana. Pues resulta que el regidor de Movimiento Ciudadano, Raúl Chávez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Milton. ¿Por qué motivo? Así es, lo tuvimos aquí en entrevista esta semana y pudimos platicar en torno a que puso una denuncia contra el gobierno municipal de Zapotlán el Grande, específicamente el presidente municipal, la síndico y la secretaria general, porque le dieron una obra, partida en tres, a un empleado de Zapasa, lo cual pues la ley lo prohíbe completamente, ¿no? De que no, funcionarios públicos no se les puede entregar obras. Y estas obras fueron las que se hicieron en Constitución, Constituyentes y Avenida Reforma. La de Constitución, si no me equivoco, fue la de con la esquina con carro, ¿no? Sí. Que fue la de ese, el adoquín que pusieron, ¿no? No sé qué fue. Sí, que cambiaron algo de drenaje, sí, y eso, también. Y pusieron el adoquín. La reforma fue prácticamente lo mismo, ¿no? También el cambio de redes de agua potable y la parte, sobre todo, de cemento. Que en un principio no iban, pues, pero... Pero bueno, pero pues y ya. El cemento, que hacía falta, ¿no? Igual en la avenida Constituyentes. Entonces, como es ilegal y el Raúl Chávez comentó en sesión de Cabildo que era una ilegalidad que lo hubieran entregado, y el mismo presidente dijo, pues a lo mejor fue un error o lo que sea, haga lo que usted considere más conveniente, regidor. ¿Y qué es lo más conveniente? Pues ir a poner una denuncia ante la fiscalía para que la fiscalía investigue si está cometiendo delitos al entregarle obras a un funcionario público para que el propio gobierno municipal esté ejerciendo. Se hace, como decía Raúl, es como sacarse el dinero de una bolsa para meterla en otra, ¿no? Ah, sí. Entonces, no es válido. Me la saco de la bolsa de atrás para aventármela. Exactamente, se puede malinterpretar, aunque la empresa sea legal y todo, pues se puede malinterpretar este asunto, ¿no? O sí. Puede caer en algo malo, aunque se haya hecho bien todo y la obra y todo esté bien, pues manda un mal mensaje, ¿no? Sí, claro. Entonces, lleva esta denuncia a la fiscalía. ¿Ha mandado este mismo, estos malos mensajes de los que, pues, tanto criticó Milton, tanto criticó de las administraciones pasadas, y es exactamente lo mismo? Sí. Se está viendo exactamente lo mismo, o sea, no puedes juzgar algo, y más cuando es de una administración pública en el cual caes al mismo juego, ¿no? Y más porque y tu hemos bandera visto, campaña era acabar con esas sí. cosas, ¿no? Y bueno, mete en Raúl Chávez, regidor de MC, esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual fue aceptada, fue aprobada, y se espera que la investigación dure aproximadamente 3 meses, donde habrá un resultado. También se mete esta denuncia ante Contraloría, donde esperan que, pues, por lo menos avance la investigación, porque ya han denunciado otros regidores que han metido, pues, alguna denuncia y pues quedan ahí congelados, ¿no? No, nunca suele pasar nada. Así es, y bueno, pues vamos a ver, en este caso, hasta el momento consideramos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues bueno, ha estado dando resultados positivos de algunos otros casos, ¿no? No hay semana que no comentemos en el noticiero alguna nota que tenga que referente ver con esta Contraloría Anticorrupción, donde hemos visto que han caído trabajadores de Amacueca, Zapotiltic, Sayula, sobre todo agentes de tránsito. Sí. El juez municipal de Amacueca. Y también también el de Zapotiltic. También de tránsitos, Zapotiltic. Policías. Entonces, hay una esperanza de que haya un resultado, de que se demuestre si se hizo o no mal, ¿no? Y como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, que es lo que está apareciendo con esta cosa de entregarle obras a un funcionario público, ¿no? Así es, Milton. Pues bueno, vamos a ver la entrevista. Vamos a ver la entrevista que se tuvo con el regidor Raúl Chávez. Y bueno, pues nosotros también, después de la entrevista, nos iremos a un corte comercial para continuar con más a través de este programa de Hablemos de Frente. Vámonos con el video. Así es, Milton. Fíjate que el día de ayer pusimos una denuncia, primeramente ante la Fiscalía Anticorrupción, y segunda ante la instancia del control interno del Ayuntamiento, Contraloría,
donde señalamos de probable conflicto de intereses de una obra que se adjudicó el año pasado, en el mes de noviembre, una obra de microaglomerado, de cual conlleva las calles de Avenida Constituyentes, de Constitución y la Avenida Reforma. Una obra que, tal como salió aprobada en el Cabildo, no se ejecutó tal cual. Pero lo más grave del asunto es de que esa obra se entregó a un funcionario público en activo. Y eso, la propia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco conlleva a delitos penales. Esta obra fue adjudicada, fue ejecutada y pareciera que no había pasado nada. En la sesión número 36 de la semana pasada le hice notar al presidente municipal de esa anomalía que había ocurrido, y tan fácil que dijo, pues no pasa nada. O sea, quiere usted, regidor, haga lo que usted guste, pero la realidad es que no se ha hecho nada hasta el momento. Por tal situación, lo que hicimos es interponer la denuncia ante las instancias correspondientes. Primeramente, Fiscalía, lo que hacen es hacer una averiguación, hacer un trabajo de todo lo que estás presentando de datos, de pruebas. Y al término de la audiencia, dijo que era efectivamente, podía entrar, le dio una entrada a la denuncia. Vieron elementos probatorios, con la información que les dimos de mano, con las nóminas que llevábamos de Zapasa, con el contrato que hubo firmado tanto por la autoridad municipal como por la empresa ganadora del trabajo, y con esos elementos inicia el proceso de investigación, y bueno, ya la propia fiscalía tendrá y sacará sus propias conclusiones. Por conflicto de intereses, adjudicación directa de la obra, y lo más grave es que se le da una obra a un empleado, a un trabajador de confianza, a un funcionario público que en su momento era empleado y que hasta la fecha sigue siendo funcionario del departamento de Zapasa. Fueron, en este momento fueron tres en diferentes lugares, pero fue la misma obra que se asignó a esta empresa. Fue, repito, en Avenida Constituyentes, Avenida Constitución y la calle Reforma. Bueno, la fiscalía hará su investigación correspondiente, y hablaba él de 2 a 3 meses donde ya sacaran sus propias conclusiones. De inicio fue aceptada, repito, y donde dicen que hay elementos para poder continuar con una denuncia a nivel penal. Bueno, nada más comentarte, pues, que así como lo hicimos de la misma manera, lo hicimos en Contraloría, repito, aquí esperemos que Contraloría Interna haga su trabajo, porque no sería la primera vez que sometemos o damos una queja a Contraloría y que no está caminando. Pareciera que la archivan, la congelan y no pasa nada en Contraloría. Le pedimos a la Contralora que haga su trabajo, queremos resultados, la sociedad de Guzmán quiere resultados, nuestra población quiere saber qué pasa, qué está pasando en torno a todo lo interno de Zapotlán, sobre todo en el tema de gobierno municipal, y en ese sentido esperemos que haya buenos resultados. Bueno, la respuesta del presidente fue muy cómoda. Dijo, pareciera que no pasó nada. Creo que pudiera haber un error, así lo dijo textualmente, pueden checar la sesión que tuvimos, pudiera haber un error. Le agradezco, compañero regidor, que me haga esa observación. Haga lo que tenga, lo que crea conveniente, y lo que creo conveniente es lo que estamos haciendo. Perfecto. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. El partido hoy está
entrando a una etapa muy importante en la que vamos a comenzar a construir un año antes de esta contienda. Nosotros sabemos la importancia del proceso electoral que vamos a vivir. Estamos conscientes del papel que el partido debe de llevar en esta campaña. Sabemos que somos un canal, que somos una gran opción para toda la gente de este distrito. De verdad, lo decía con toda sinceridad, estamos seguros de que vamos a marcar un parteaguas dentro del distrito. El partido es el vehículo correcto para poder llegar a gobernar, para poder llegar a la toma de decisiones. Bueno, aquí están los perfiles de cada una de las personas que van a llevar esta encomienda en sus municipios. Estamos contentos de construir con tanta anticipación. Sabemos que el 24 va a ser un año electoral importante, pero a la gente siempre le importa mucho el lugar en donde vive. Entonces, vivimos con tiendas como un poco más arriba, pero en realidad la gente está preocupada por quién es el responsable de la seguridad en su municipio, quién es el responsable de que me llegue agua, de que la recolección de basura sea correcta, ¿no? Y aquí están, estos son los perfiles que Guadalupe como el encargado del distrito y que se han ido sumando, que saben del proyecto, que están enamorados, que saben que el proyecto del Partido Verde tiene un lema principal que es el sí cumple. Siempre nos comprometemos a 5 cosas muy sencillas que se ven reflejadas en la vida diaria de todas las personas y que siempre vamos a cumplir. Yo les he pedido que tengan la honestidad a cada uno de ellos de decirles que sí podemos, no comprometernos a cosas que no dependen de, ya sean de las presidencias municipales o de un tema de un diputado local. Por eso que estamos aquí, para que los medios sepan quiénes son los perfiles que van a abanderar la contienda. Aquí estamos un año antes trabajando y diciéndoles, estamos totalmente listos, comprometidos, de que tenemos perfiles que valen la pena, con experiencia, o jóvenes que están demostrando que necesitamos un lugar en la mesa. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Le doy la palabra a mi compañero Lupo. Bueno, ya comentaba algunos de los temas. Hace aproximadamente 6 meses nos reunimos en el comité estatal para delinear con mucha claridad un plan estratégico para estos nuevos tiempos. Y ahí determinamos aspectos claves, como por ejemplo, el crecimiento del Partido Verde en Jalisco es inminente, y pusimos algunos parámetros sobre nuestra presencia en el Congreso local. Debemos llevar desde las diferentes regiones y los distintos distritos, llevar más representantes al Congreso local. Por supuesto, tenemos hoy 6 alcaldías y tenemos el reto claro de ganar la mayor cantidad de municipios de las distintas regiones. Estoy seguro que esta región nos dará una gran cantidad de alcaldes. ¿Qué pasa con esto? Ganar municipios genera un referente regional, da la oportunidad de tener buenos gobiernos como los que hoy representa Ricardo Sahagún en Teocuitlán, como los que hoy representa Toño Aceves en Cuzcueca, y por supuesto son gobiernos con las características que ya mencionaba, gobiernos que tienen cercanía con la gente, sentido social, una buena administración de los recursos y por supuesto una lealtad y un compromiso incondicional al proyecto del partido, pero también a la ideología y a las causas y a las luchas que ha enarbolado nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido, vamos por un crecimiento ya muy, muy focalizado. Vamos, sobre todo en lo que mencionaba el diputado Guadalupe, pues que en este distrito 19 sea clave de esa estructuración, de esos grandes triunfos, de esos grandes logros, y por supuesto confiamos en cada uno de ustedes en sus respectivos municipios. Solo de mi parte sería eso, la proyección de aterrizar este plan, llegar a un porcentaje importante de participación
lo digo con mucha responsabilidad. En otros tiempos había la preocupación de alcanzar el registro, que es con el 3%, y nosotros desde que llegamos tuvimos claridad que eso ya no está a la página. O sea, nosotros no estamos preocupados por si llegamos al registro. Eso es una añadidura del trabajo de todos, que nos tendrá más bien ocupados en la construcción de los triunfos hacia el proceso electoral, pero también generando la plataforma personalizada de cada municipio, de cómo llegar, de qué propuestas abanderar, de qué temas le duele a cada uno de los municipios, y en ese sentido pues hacer un buen desempeño en los gobiernos del partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, importantísimo para que todos tengamos un verde. El verde está creciendo. El verde hoy, exacto, un tema federal es totalmente diferente, pero un tema estatal, el verde va solo, y es muy importante que lo sepa. La manera en la que hoy están presentes municipales aquí con nosotros en la mesa es porque ganaron solos. Así va a ser. El partido debe fortalecerse, el partido debe de ir solo en todo el tema estatal para poder así dar esta contienda que es sumamente importante para entregar los resultados que queremos entregar. Fernández, apuntando un poco, efectivamente nosotros desde que llegamos a la dirigencia hemos sido muy claros con todas. Hemos mencionado que ante la expectativa de temas que faciliten la matemática, las hagan a un lado. El tema de las alianzas en cada una de las regiones y de los municipios del estado son con la ciudadanía, con las organizaciones, con los universitarios, con los jóvenes. Esas deben ser nuestras alianzas, con los ganaderos, con los agricultores. Ahí está y ahí radica la esencia de nuestros municipios y la esencia de nuestra tierra. Entonces yo lo menciono que nosotros como Verde no es que vayamos solos como tal, sino que vamos en autonomía de partido, pero acompañados por todas las expresiones que sean o que estén disponibles a construir nuevos modelos de gobierno encabezados por esta plataforma política. Isabel, aquí en Zapotlán el Grande se le apuesta con todo. Aquí traemos, se le apuesta a ganar. Sabemos que no nomás aquí en Zapotlán el Grande, sino en todo el distrito, se puede decir en un 80%, no tenía presencia. Entonces, este mensaje que estamos mandando a la sociedad es de que estamos organizados en el 2019, que vamos a salir juntos de la mano a conquistar todo lo posible de la mano de la ciudadanía. Entonces vamos a apostarle a ganar el distrito local, la cabecera municipal, todos los municipios en que tengamos representación en el 2019, le vamos a apostar a ganar. Mira, Isabel, yo creo que es tiempo de trabajar las estructuras del partido. En algunos municipios sí, en algunos municipios no. Dependiendo de cómo lleguemos al final del camino, empieza el proceso electoral local, se tomará la decisión quién sí va y quién no va, y ellos tendrán voz y voto, quieren participar o no quieren participar. Pronto trabajaremos en la estructura de cada municipio. ¿Cuál es mi corcholata? Pues a mí me gusta ser muy institucional y creo que mi corcholata es el Partido Verde. Es imposible ir a cualquier lugar y que no te pregunte con quién estás. Estamos con el Tucán, estamos con Manuel Velasco. Nosotros apostamos a que es un perfil fresco, alguien que desde muy joven ha estado en de la toma de decisión. Algún día se comentaba en el partido un
entrevista que le hacían al senador Velasco cuando ganó la elección a gobernador, Joaquín López Dóriga le decía: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y había ganado una elección a gobernador. Yo no tengo duda que él quiere ser presidente. Y yo creo que puede contar con todos los que estamos aquí para respaldarlo. Bien, me gustaría decir unas palabras. Yo creo que a todos nos queda claro algo, que cuando vamos a hacer una decisión, si la vamos a tomar, una decisión va a ser una decisión formal y una decisión que, si nos echamos un compromiso, pues yo creo que hay que sacarlo adelante. A mí me queda bien claro, yo soy presidente de Tepicatlán de Corona, ahí tienen su casa, el que guste, que les esperamos. Y pues para mí fue difícil, porque realmente trabajamos muy duro, fue temporadas de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y lo logramos. Se logró llegar y ahora tengo el compromiso muy claro de demostrarle a las personas, y se los he estado demostrando, de que yo creo que los partidos, cualquier partido puede trabajar en cualquier pueblo, ciudad. Si el corazón lo traes de ayudar a tu pueblo, no es el partido, sino es las personas de las que te rodees, y vas a sacar adelante el trabajo. Porque yo fui una persona de las que yo realmente me enfadé, me cansé, como todos de los que estamos aquí. Yo creo que llega un momento que te cansas de escuchar mentiras de los partidos de siempre, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer equipo. Si queremos que esto cambie, tenemos que hacer equipo y cambiarlo. Y sí se puede. ¿Cómo? Fortaleciéndolo entre todos y haciendo equipo, se puede lograr muchas cosas. Y yo lo estoy logrando en mi pueblo y se lo he demostrado. A pesar de muchos obstáculos que me han puesto, estoy saliendo adelante y voy a seguir sacando adelante Tepicatlán. Y me da mucho gusto conocer nuevas caras. Antes éramos Distrito 17, ahora somos 19. Y vamos a echarle muchas ganas, y me da mucho gusto que se sumen al Partido Verde de Jalisco. Y yo creo que juntos logramos muchas cosas. Muchas gracias. Mira, Isabel, pues la mayoría del distrito queda exactamente como estaba en la elección pasada, ¿no? Los municipios de la sierra son los que se incorporan nuevamente al Distrito 19, y ya no pertenecemos, te digo, no pertenecemos porque yo soy de Concepción de Buenos Aires y éramos del 17, ahora somos del 19. Yo creo que estamos acostumbrados a que nos traigan procesos electorales de un lado hacia otro, lo que es Mazamitla, lo que es Concepción, lo que es Tuxcueca, Tizapán y La Mancha. Cuando hay una redistribución, ya hemos pertenecido a la cabecera de Ciudad Guzmán. También pertenecíamos, antes era cabecera en Tamazula, pertenecíamos al 19. Yo creo que en temas de agroindustriales, en temas de salud, de educación, yo creo que nos identificamos más con Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque nuestra región de la sierra, cuando tenemos alcalde dos veces, cuando tenemos algún enfermo, a Ciudad Guzmán, ¿no? Los estudiantes a Ciudad Guzmán, y reconocemos a Ciudad Guzmán. Yo creo que a mi punto de vista, para mí, reconocemos más aquí a Ciudad Guzmán. Tendríamos que ver otros puntos de vista, pero el mío, reconocemos más aquí a esta cabecera distrital. Muchas gracias, muy buenos días. Luis Antonio Aceves, presidente municipal de Tuxcueca. Quise hacer uso de la voz, así como lo hizo mi compañero Ricardo, presidente municipal de Tecuyatlán, y en primer agradecerle la invitación aquí a esta reunión y la anfitrionidad aquí a nuestros compañeros de Ciudad Guzmán. Decirles que este es un compromiso muy grande que adquirimos en su momento, una gran responsabilidad,
una gran obligación de parte de quienes estamos en turnos en la administración, y que a fin de cuentas es estar de una manera cercana a la ciudadanía, el ir tomando acciones, el ir realizando obras en concreto, pero de grande beneficio para la ciudadanía. No es nada fácil y no ha sido nada fácil por la razón de los recursos, cómo han estado de una manera etiquetada. Respetuosamente de la toma de decisiones, lo que administra el gobierno federal, el gobierno estatal y lo que nos toca a última hora a nosotros, o por último a nosotros como municipio, el ir administrando y el ir haciendo la gestión misma municipal de las recaudaciones correspondientes para poder ir cumpliendo compromisos que en su momento realizamos y lo vamos haciendo. Siendo muy austeros en unos sectores, pero aplicándolos de una manera eficiente en otros, y estamos dando resultados. El grande compromiso es nuestro y de todas y todos quienes se unen a nuestro proyecto, y quienes se les está haciendo la invitación de que en este partido todos caben, nadie queda fuera, y todo va a ser en beneficio de la ciudadanía, pero siempre con un gran compromiso, con una gran responsabilidad de siempre ser institucionalista al servicio de la ciudadanía. La confianza y la credibilidad es el resultado que necesita y requiere el ciudadano afuera, y es lo único que espera. Él no espera ni promesas, ni discursos, ni a quien le hable bonito. No, lo que espera solo son resultados, nada más. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, dar resultados y en un compromiso. No es quien viene detrás de ti, no, es quien viene al lado tuyo. ¿Para qué? Para hacer un solo cuerpo, hacer un solo equipo de trabajo y siempre seguir hacia adelante. Y es un gran compromiso, es un gran reto, pero es algo que nosotros debemos ir realizando en el día a día. Y la superación siempre al servicio de la ciudadanía y siempre en mejora de los ciudadanos. Muchas gracias. Mira, ayer tuvimos una gira muy intensa con dos empresas de aquí de Ciudad Guzmán. Una es OREP, que está para el lado de Zapotitip, y la otra es Recicla, que está acá para el lado de Sayula. Trabajamos con ellos en la mañana con OREP, en lo que ellos nos hicieron saber cómo cuidan el medio ambiente. Somos del Partido Verde, y a ellos nosotros vamos a crear una agenda en conjunto para en la Ciudad de México con la comisión, con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Federal y con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, que son de la fracción del Verde. Vamos a crear una agenda, cómo les ayudamos, ¿no? Cómo les vamos a ayudar a hacer una iniciativa, a estructurar una iniciativa para ayudarles a esta empresa. Ayer nos explicaron cómo cuidan el medio ambiente con lo que ellos trabajan, lo que ellos hacen. Y por la tarde fuimos a Reciclar, en donde ahí reciclan el plástico que es utilizado en tema agrícola, que ya ves que aquí en Ciudad Guzmán es un municipio agroindustrial. Entonces, en base a lo que ellos hacen, nos comentaron necesidades en las que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, formándole una iniciativa a cada empresa. Entonces vamos a armar una agenda de trabajo con los representantes de cada empresa para ir a México, en una reunión en conjunto con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado y con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en Cámara Federal, para concretar iniciativas. Ya en su momento les estaremos diciendo qué tipo de iniciativas vamos a meter tanto en el Senado como en el Congreso. Sabemos que está ahora en tiempo de receso, ¿no? Lo que es la Cámara de Diputados, pero sí. ¿Qué comisiones ya le asignaron? Mira, tengo las comisiones de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Educación y la Comisión de Deporte. ¿Y en ellas estará trabajando próximamente una vez arrancada? Sí, hemos estado trabajando en
sesiones de comisión, las tres, ya hemos tenido sesiones de comisión, y le hemos dado continuidad al trabajo en comisión que venía desarrollando el compañero de fórmula. Y ahora que se vienen para acá con el distrito 19, digo, usted representante del 17, pero ya es municipio del 19, pues ¿cómo ven esta conformación, esta reunión que el día de hoy tiene? Nosotros, mi municipio, pues eso puede ser un parteaguas, ¿no? Es límite de cuando nos mandan al 17 y cuando nos mandan al 19. Entonces, ahora que nos mandan al 19, nosotros nos identificamos más con el distrito 19, con la cabecera en Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque tenemos más en común, ¿no? Desde temas agroindustriales, desde temas en educación, el tema de salud, reconocemos a Ciudad Guzmán. Así es. ¿Y estarán trabajando en conjunto? Claro, claro, estaremos trabajando en conjunto aquí en el distrito 19 y también no dejar a un lado los temas y los municipios del distrito 17.